El Centro Hispano on BCTV is supported by UPMC for You. Buenos días, queridos televidentes. Estamos en una nueva edición del Centro Hispano Presenta, Hispanic Center Presents. Estamos aquí el día de hoy para comunicar un poco a la comunidad acerca de todos los cambios que han habido en inmigración después de la toma del nuevo presidente. Y para eso tenemos el día de hoy al abogado Abraham Cepeda. Él viene de Cultural Law. Y vamos a estar hablando un poco acerca de todas estas nuevas acciones que se están tomando desde la Casa Blanca para los casos de inmigración. Así que quisiera darle la bienvenida a Abraham Cepeda el día de hoy. ¿Cómo estás, Abraham? Aquí bien, mucho gusto. Qué bueno, me alegra verte. Vamos a estar haciendo el programa de una manera un poco dinámica. Vamos a estar hablando en inglés y en español para esos televidentes anglos también. We're going to be doing the program in both English and Spanish so people can understand what's going on about immigration. And if you have any questions, you can either go to the Hispanic Center for more information or talk to Abraham Cepeda, who's also in the same building as the Hispanic Center. So, for the people who don't know, para esas personas que no saben quién es Abraham, quisiera que él diera su introducción el día de hoy, nos hablara acerca de lo que es Cultural Law y lo que él hace en esta organización. I would like to have you, Abraham, to talk about who are you and what is your position at Cultural Law, and how you help people from this organization. Bueno, yo soy el abogado Abraham Cepeda. Yo trabajo en un bufete que se llama Cultural Law. En ese bufete habemos varios abogados. La mayoría de esos abogados somos hispanos. Y la mayoría de la gente que trabaja en nuestra oficina también son hispanas. Trabajamos mayormente con inmigración, pero también trabajamos con otros temas de ley, como casos criminales, bancarrota, custodia y divorcio. Eso lo llevan otros abogados en la oficina. Yo mayormente me enfoco en inmigración y en ley criminal. Aunque yo hago muchas diferentes cosas en la comunidad, hoy estamos hablando de mi posición como abogado y cómo han afectado los cambios recientes a la ley de inmigración. So me voy a enfocar nada más en la ley de inmigración. So my name is Abe Cepeda. I'm a local attorney in town, although I wear many hats. Today we're only going to talk about my role in immigration and what I do as an immigration attorney. I'm one of the attorneys in Cultural Law. It's a law firm with several attorneys, most of which are Latino. We focus on immigration, but we also do other cases such as criminal, bankruptcy, divorce and custody. Other attorneys in the firm handle the bankruptcy, divorce and custody. I focus mainly on immigration and criminal law. Claro que sí, Abraham. Y como tú mismo nos estás diciendo, en Cultural Law trabajan diferentes tipos de casos, pero hoy vamos a estar enfocados en estas nuevas aplicaciones que está teniendo inmigración. Y cómo esto está afectando a la comunidad y para que muchas otras personas sepan qué es lo que está sucediendo. Aún así, si usted no tiene algún caso de inmigración, pues si tiene algún familiar o algún amigo, pues pueda comentarle dónde pueda ir, dónde pueda obtener más información. That's why we're here today. Besides everything Cultural Law does for the community, today we're going to be specifically talking about immigration. And if people know, if they don't have any problem with immigration, but they know someone, a friend or a family member who's going through this process, they can refer to Cultural Law or where to go for more information. So, Abraham, el día de hoy, quisiera que me hablaras un poquito, ya que muchas personas pues han estado comentando acerca de los cambios que han habido en inmigración y las aplicaciones que está teniendo inmigración de ahora en adelante. So, quisiera que me hablaras un poquito acerca de estos cambios. I would like to know how has immigration enforcement changed since, you know, everything that happened with the new president that we have, Donald Trump. So, la ley de inmigración, han habido varios cambios. No voy a hablar de todas las cosas que han cambiado porque el tiempo lo tenemos limitado.
So voy a hablar de cosas que yo he visto que están afectando a nuestra comunidad más a menudo. Y me voy a enfocar en eso para que podamos hacer eso con un poco de detalle y no gastar el tiempo nada más hablando de todas las cosas que han estado pasando, porque han estado pasando muchas cosas que de verdad no están afectando tanto a nuestra comunidad, pero también han pasado muchas cosas que están afectando a la comunidad de inmigrante completa, y yo dijera que al país completo, porque todito estamos aquí juntos. So I'm going to be focusing today on certain immigration changes that are affecting mainly our community. Because we're limited in time, I'm not going to focus on everything that's been changing, but just on kind of stuff that's changing our community, things that I think I'm seeing more often than I used to see, and things that I think are affecting the immigrant community as a whole. La mayor cosa que han cambiado con inmigración es el cómo están los agentes enforzando la ley de inmigración. Y eso quiere decir a quiénes ellos están buscando. En el pasado nosotros vimos un tiempo donde las personas que inmigración estaba buscando nada más eran personas que tenían récord criminal, personas que habían hecho algún delito, y usualmente estaban buscando a personas con delitos un poco más serios. Lo que hemos estado viendo desde que hubo el nuevo presidente es que ahora los agentes de inmigración se sienten como que tienen la autoridad, porque él se la ha dado y por cómo él habla de los inmigrantes, para ellos buscar a todas las personas que están aquí sin documentación. Eso quiere decir que ahora ya no están nada más buscando a los grupos de personas que tienen delito, pero están activamente buscando a personas sin delitos también. Es un cambio grande que hemos visto. So one of the big changes is that now immigration enforcement has kind of expanded. For years we saw an immigration enforcement that was only focused on looking for people that had criminal issues. And now we're seeing a more blanket approach to immigration enforcement where people are being targeted even if they don't have any kind of criminal issue or criminal record. Regardless of how long they've been here. So eso es un cambio que es grande porque eso antes protegía a muchas personas y ahora hay muchas personas que tienen ese problema de que tienen que protegerse, tienen que estar con cuidado aunque ellos no tengan ningún récord criminal. Son muchas madres, muchos niños, muchas personas que antes estaban más protegidos, ahora tienen que estar teniendo un poquito más de cuidado. So this has affected, you know, people who were normally more protected, you know, a lot of stay-at-home mothers, a lot of children that now are, you know, in the same boat as anyone else and they're being targeted. Lo que hemos visto que esto ha hecho es que se han llenado los centros de detención de inmigración. Hemos visto que hay muchas más personas, que las cortes están más llenas y que han estado tratando de añadir oficiales o añadir jueces. Y lo que eso hace es que hemos visto mucha más gente con menos conocimiento entrando a esas posiciones. Y hemos visto que los derechos de los inmigrantes han estado abusados en un nivel más que antes. So we're seeing, because of that wide enforcement, we're seeing overcrowding at detention centers. And this is leading to also a hiring of people both by ICE and for judges and other people in the Department of Homeland Security. And what we're seeing is people with less knowledge about the law taking these positions, and it's causing the rights of immigrants to be violated at a faster pace. Immigration officers are also using different tools that weren't used in the past in order to ramp up enforcement, and that's also causing us to see some issues where people are being deported before their attorneys can even get to them. And that can be a big problem because of how the system works. If you don't have anywhere to stop the deportation, you're gone by the time I get to the prison, things are really out of my hand. Ok.
Claro que sí, Abraham. Y es una situación drástica lo que se está viendo últimamente con estas nuevas aplicaciones de inmigración. Si las personas han estado aquí por un tiempo mayor, ¿esto afecta al inmigrante o le beneficia de alguna manera? ¿Hay algo? What if people have been here for a long time? Would this affect the way they're doing the immigration process, or? It usually, you know, there's some protection from immigration, where one of the steps is that you've been here for a certain amount of years. It goes to ties of the community. But what we're seeing is that although those programs stay intact, we're seeing people deported regardless of that situation. And we're seeing people targeted that normally wouldn't be targeted under that situation. So it's not like just having a certain amount of time is going to protect you. There's also other things that go into it. But we're seeing that those people are falling victim to deportation a lot more than they were in the past. And we're seeing that because we're also seeing ramped up enforcement in different areas. So we're seeing it by kind of all of our borders, which most people don't realize. Anywhere where there's kind of a port of entry, within 100 miles of that, we're seeing ramped up enforcement. We're seeing buses being targeted. We're seeing planes being targeted. We're seeing ships being targeted. So any type of public transportation where people would already, you know, everyone's subject to search when you're on a bus or when you're on a plane or something like that. So now those places aren't really safe modes for immigrants to travel because there's ramped up ICE enforcement at all of those places. So a lot of, you know, families going on trips were targeted. A lot of people who we normally wouldn't be afraid of being stopped by immigration or now are being stopped by immigration. And it's also affecting people who are here legally because you need to carry your green card or your identification in order to not be stopped and detained when you're at near any of those ports. And that's within 100 miles, so most people don't really realize that that's something that can happen to them. But we've seen people be stopped and be detained who are legally here because they didn't have the proper identification on them. So eso sí es un problema. Hemos visto que personas que han estado aquí por años largo, estando, han sido deportadas recientemente, aunque tengan hijos aquí, aunque hayan durado años aquí. Hay programas para que esas personas puedan obtener residencia y puedan quedarse, pero hemos visto por algunos de estos cambios que estaba hablando de que están deportando a la gente antes de que sus abogados lleguen a donde ellos. Uh-huh. Hemos visto que muchas personas que usualmente fueran personas que hubiéramos podido proteger están sido deportadas antes de que podamos llegar a donde ellos. Y eso pasa algunas veces porque la persona tenía órdenes viejas de deportación o porque la persona haya entrado múltiples veces y cada vez que entra es un diferente problema. So hemos visto varias cosas que han añadido a eso, pero también hemos visto que eso ha pasado porque la inmigración está en los puertos donde están los autobuses, donde están los aviones, donde están los barcos y muchas personas que están viajando adentro de los Estados Unidos, que son inmigrantes, en estos puertos lo están parando, le están revisando los documentos y al no tener la documentación correcta, han sido deportadas o han sido puestos en procedimientos de deportación. So, hemos visto que esto ha llegado a ser un problema más grande. Y una de las cosas que hace que ese problema crezca es que la mayoría de personas que están detenidas por inmigración no tienen acceso a un abogado. So, porque hay tantos inmigrantes y no hay tantos abogados de inmigración o porque las familias no pueden conseguir el dinero para buscar un abogado o no conocen a un abogado de inmigración, el 86% de las personas detenidas por inmigración que están en detención no tienen acceso a un abogado. Y lo que hemos visto es que es mucho más fácil violarle los derechos a la persona cuando no tienen acceso a un abogado. Y por eso hemos visto que las personas, el nivel de deportación entre personas que tienen abogado y personas que no tienen abogado es completamente diferente. So, usted está hablando de un diferente de un 70-80% de diferencia de personas que están
con un abogado, personas que no tienen un abogado. Y eso es grande en detención porque, como hablamos, 86% de las personas no tienen acceso a abogado cuando están en detención. Eso quiere decir que esas personas están yendo delante de un juez y la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, están siendo deportados, aunque ellos tengan una manera de poder quedarse, porque esas son defensas afirmativas que ellos tienen que poner. No que el juez va a poner por ello, no que el fiscal va a decir, ah, sí, usted califica para esto. Son cosas que usted tiene que decir, okay, yo califico para este programa, uh-huh, o yo califico para este, y estas son las razones por qué. Y al no tener abogado, hemos visto que muchas personas no pueden hacer eso. No tienen la y defensa. Y por esa causa son deportados, aunque pudieran haberse quedado aquí. So one of the reasons that we're seeing this higher, or one of the problems that we're seeing with this higher rate of detention, is that there's also a higher rate of deportation, because about 86% of the people in immigration detention do not have access to an attorney. Only about 14% do have attorneys. And the ratio of deportation between those with attorneys and those without there's large discrepancies. So about, 80 or 90% difference between who gets deported, mm-hmm, and who doesn't, has to deal with whether or not they have attorneys. Part of that is because the immigration system is civil. So there's no access to an attorney by the government. And because there's a lot of people, there's not a lot of immigration attorneys, and some people just can't take the cost of the attorneys. So sometimes what happens is that people who could defend themselves and could stay can't, because these are affirmative defenses where you have to say, Judge, I qualify for X, Y, and Z. I qualify for cancellation. This is why I qualify for cancellation. A lot of people can't do that without an attorney, and that's why they get deported, even if they are legally allowed to stay in the United States. So that's one of the big things that we're seeing, one of the big problems that we're seeing with all the overcrowding. There's only so many hours in the day, mm-hmm, and it takes years for someone to become an attorney and then to become a knowledgeable attorney. So we can't meet the demand as quickly because the change has come where, you went from having to see 5 people in prison this week to having to see 20. So you can't really do that as an attorney. You can only take a certain amount of cases until you're overloaded. So we're seeing a lot of people who just aren't having access to attorneys. And that's why some firms are hiring and teaching other attorneys so that they can address the needs of the community. Claro que sí, esta es una situación de la cual el proceso de inmigración se está aprovechando, ya que, como tú dices, hay personas que no tienen acceso al abogado o no tienen cómo pagar los costos de un abogado. Y al mismo tiempo los abogados están siendo llenos de casos, entonces es una situación la cual está afectando más a los inmigrantes. As you're saying, it's being tough for these people because a lot of people don't have access to a lawyer, or they cannot pay the cost of it. Mm-hmm. So it's being seen more and more people who is getting harder for them to do the process for immigration and get better solutions for their issues. Exactly. So jumping from that, Aran, I would like to know a little bit about DACA program, because always seen and about the changes that they have in the immigration are enforcing, but is also DACA changing? ¿Hay algún tipo de cambios en el programa para DACA? Quisiera que me hablaras un poquito acerca de este programa, ya que muchas personas saben qué es DACA, pero hay otras tantas que no saben de qué se trata. Entonces, quisiera saber para esas personas que están en el programa, están siendo beneficiadas a través de este programa, ¿han habido algunos cambios en el programa? So, el programa de DACA en sí no ha cambiado, uh-huh, ahora mismo. El problema es que hay incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en el futuro. So, un poquito del programa de DACA es que el programa de DACA fue hecho por orden ejecutiva en el 2012 por el presidente Obama. Y beneficia a personas que entraron antes del 2000, del día de ese anuncio, a gente que entraron antes del 2012, que habían estado en el país por más de 5 años, que entraron cuando eran menores de edad, menores de 16 años. Hay muchas personas que se pudieron beneficiar por el programa. Los estimados son que hay más de 770 mil personas que ahora mismo tienen DACA.
hay más personas que califican y nunca lo hicieron por miedo o porque creían que estaba nada más limitada a personas que habían estudiado, que son muchas cosas que algunas veces la gente cree que no son verdades, pero hay mucha más gente que califican, pero ahora mismo hay como 770 mil personas que tienen DACA. Uh-huh. El programa le dio a las personas permiso de trabajo, permiso para estar aquí, le dio un permiso para que ellos puedan pedir para permiso para poder viajar si hay una emergencia fuera del país, y también le paró su tiempo ilegal. So, eso es algo importante para inmigración, porque las personas que tienen DACA están aquí legalmente y su tiempo de estar ilegal fue pausado cuando cogieron el programa de DACA, y así que se queden vigentes en el programa. Eso es bien importante porque muchas personas de esos 770 mil son personas que entraron antes de cumplir los 18 años de edad. Para inmigración, usted no comienza a colectar presencia ilegal hasta que cumple los 18. So, si usted consiguió el DACA antes de cumplir los 18, usted nunca ha tenido presencia ilegal en este uh-huh. país. Quiere decir que tiene muchas cosas abiertas para usted que otras personas no tienen. El programa de DACA también ayudó para que personas puedan sacar su licencia, ir a trabajar. Hay estados donde le dan la universidad un poco más barata, como se lo dan a las otras personas que viven en el estado si tienen DACA. So, han habido muchos beneficios para las personas de DACA, y de verdad son gente que se han criado en este país. So, de verdad no tienen para dónde ir en otro país. Uh-huh. So, este programa hemos visto que ha beneficiado mucho a la persona, aunque mucha gente ha sido protegida por ese programa. So basically, the DACA program has been a program that we've all heard about a lot. It's a program that currently has about 770,000 people protected by it. More people qualify, but those are the people that currently are on the program. It's for people who arrived here before they were 16 years old, that who were here 5 years before the date of 2012, when the program came out, who were here before 2012 when the program came out. They had to have been in the U.S. 5 years, and basically it's for a bunch of people who came here when they were kids and continue to live in the U.S. Some people haven't applied for it either because they were afraid of the program or because they thought they didn't qualify because they weren't currently in school, which are common misconceptions about the program. But either way, it's been a program that's been very beneficial to people. People have been able to have permission to work here. So there have been an influx of young people going into jobs, which has really helped both local economies, but also it's helped those people be able to better their lives and move forward. There's also been some states that have given in-state tuition to people that have DACA. And also it allows DACA recipients, if there is an emergency, to be able to ask for permission to travel outside of the country. So it's really normalized their status. Although they have to renew it every 2 years, it's been something that's really brought some kind of normalcy to these people who were basically raised in the U.S. and don't know other country. So it's a program that's been very beneficial and a program we would like to keep. Currently, the program has not been modified or anything like that, but we are hearing things that the program might be coming up on the chopping block. Yeah, that was my next question. I was going to ask you that, Aran. Has the president talked about removing the program, or el presidente ha dicho si va a cambiar algo del programa, ya que ha beneficiado a muchas personas? Y como tú bien dices, han tenido la oportunidad de poder estudiar, trabajar y permanecer en el país viviendo, ya que no conocen otro país o se han criado aquí prácticamente toda su vida. Entonces, muchos de estos muchachos, de estos jóvenes que ya son adultos jóvenes, están preocupados acerca de cuál va a ser su situación. ¿Has escuchado algún tipo de cambio? ¿Sabes qué pudiera pasar? ¿Cuál pudiera ser alguna consecuencia después de que si deciden cortar el programa, qué pudiera suceder? Bueno, no ha habido un cambio hasta ahora, pero hemos visto que el programa ha estado más en la noticia, ha estado más, se ha vuelto más un programa político. Y eso siempre es un problema para las personas que están adentro del programa. So, lo que hemos visto es que durante el tiempo que el presidente estaba corriendo para la oficina de la presidencia, él dijo que iba a eliminar el programa desde que entraba,
desde que él entrara a ser presidente. Desde que él se sentara en la silla, él iba a quitar esa orden. Eso le dio mucho miedo a muchas personas. Uh-huh. Ahora, personas de los dos lados han estado peleando y el presidente, dijo, ahora que ellos estaban revisando el programa, dijo que él no estaba seguro si se iba a quedar con el programa o no, pero no anunció ningunos cambios al programa. Es con eso dicho, han habido muchos gobernadores republicanos que han venido en contra del programa. Y lo que ellos han hecho es que han dicho que si el presidente no quita el programa, ellos van a poner una objeción al programa en corte, como hemos visto con los travel bans que ha puesto el presidente. Lo que eso puede hacer es que la decisión para defender esas demandas estuviera en el abogado del país, que es el Attorney General, que es Jeff Sessions. Y si la posición de si él va a defender o no va a defender cae en manos de él, podemos estar en un problema porque él ha estado en contra del programa por mucho tiempo. Sabemos que si ellos ponen la demanda en la corte, él no va a tener el deseo de defender esa demanda. Ahora, el presidente puede decirle a él, si no lo hace, te quito, pero no sabemos si eso es una pelea que él va a querer hacer, porque el presidente mismo estaba en contra del programa durante el tiempo que él se estaba corriendo. So, lo que esto hace es que le da incertidumbre a las personas. Y lo que eso hace es que la persona y los abogados no sabemos cuánto tiempo el programa va a estar ahí, si el programa va a ser modificado, si va a haber algo para reemplazarlo, o qué va a pasar con esas personas que están en el programa. Lo único que podemos decir es que pueden seguir en el programa, que renueven su identificación porque no se quieren quedar afuera y que la hagan con tiempo, que lo hagan con como 5 meses de antelación. So, esas son cosas que las personas pueden hacer mente ahora. Y también van a haber opciones para esa persona para poder arreglar su estatus un poquito más permanente. So, although there has not been a change to DACA, it's becoming more of a political issue, and that's never good for the people that are benefiting from a program when it becomes a political issue. As we know, during the campaign, the current president has said that he was going to eliminate the program once he got in office. Since getting in office, they've evaluated the program, and he said he doesn't know whether he's going to repeal it or not, or whether he's going to replace it with another program. What that means is that we're not certain on what the future is going to be. We have heard threats from governors that have threatened to sue a lot, like they did with the DAPA program, to say that it's hurtful to them and try to get an injunction. In that case, the decision would go up to the Attorney General, which would have to defend lawsuits. As we know, Jeff Sessions, who's our current Attorney General, has long time been against the program, so we're not sure what his appetite will be to defend these lawsuits. And that could end up with the program dying in limbo while enjoined by some court. So this could be a real problem. And although fees, technically the president could pull Jeff Sessions and put in another AG, I'm not sure that that's a political fight he wants to do, especially since he ran on taking out this program to begin with. So we're not sure what the fate of DACA will be, although we are telling people who currently have DACA to renew their status, to make sure not to fall out of status, to try to do it with some time so that whatever happens, they can enjoy the protections of the status. And we're also telling them to look into how they can make their status more permanent. Claro que sí, Abraham. Vamos a ir a una pequeña pausa con esto que tú nos estás diciendo y regresamos con un poquito más información acerca de DACA, qué otras opciones, como nos estás diciendo, tienen estas personas y vamos a hablar acerca de otros programas que también se pudieran ver afectados con estas nuevas órdenes ejecutivas. Así que we're gonna take a short break and we're gonna come back to talk about a little bit more about DACA and other programs that might be affected from the executive orders.
Y estamos de regreso en el Centro Hispano Presenta, o Hispanic Center Presents, como muchas personas le conocen también. Estamos aquí el día de hoy hablando con el abogado Abraham Cepeda. Él viene de Cultural Law. En la parte anterior del programa estuvimos hablando acerca de los nuevos cambios que están haciendo efecto en inmigración en cuanto a las nuevas órdenes ejecutivas y todos los cambios que han habido para las personas que tienen problemas de casos criminales y este tipo de cosas. Y como les mencioné anteriormente, si alguno de ustedes tiene una pregunta más allá de lo que nosotros estamos hablando el día de hoy aquí, ustedes pueden llamar con mucho gusto al abogado Abraham Cepeda, quien nos acompaña, y él les dará más información de lo que usted necesite saber. Podrá hacerle una consulta y ayudarles en el caso que usted esté llevando a cabo. También estábamos hablando acerca de las personas que tienen el programa de DACA y que no se han llevado a cabo ninguno cambios como tal hasta la fecha de hoy. Y en esa pregunta quedamos en el segmento pasado, Abraham, acerca de qué otras opciones tienen las personas de DACA para resolver su estatus migratorio aquí en los Estados Unidos. So, besides what we were talking in the last segment, which was about the new changes in immigration enforcement and what DACA program is and all these type of things that Abraham was talking about, we want to know what other options do people with DACA have in their hands so they can change their status in the United States. Oh, antes de hablar de qué tiene la persona que... ¿Qué pueden hacer las personas que tienen DACA? Uh-huh. Quiero decir primero que esto cambia de persona en persona, dependiendo de su historial de inmigración, de su historial de viajes, y también de su récord criminal, si tiene alguno. Aunque sabemos si tienen DACA, que no tienen nada grande en su récord, pero todo eso afecta a si uno va a calificar para alguno de estos programas o no va a calificar. Pero lo que vemos es que la persona que tienen DACA, por las protecciones que ofrece el programa, se han vuelto elegibles para ciertas diferentes opciones para poder conseguir una residencia. Y eso siempre es importante porque lo que vemos es que siempre es mejor tener un tipo de documentación que es más permanente que algo que es más temporario, porque así uno tiene menos problemas si hay algún cambio en la ley o si comienzan a pasar leyes más fuertes o si eliminan el programa. So para muchas personas que entraron con y tienen DACA, nosotros hemos podido hacer peticiones familiares para ello. Muchas personas que tienen DACA pueden ser que tengan un padre que sea ciudadano residente. Algunas veces vemos que personas se han casado con su pareja y su pareja es residente o es ciudadana. Para estas personas, ellos pueden calificar para algo que se llama consular processing, que es un proceso consular para obtener su residencia. Y lo que esto quiere decir es que usualmente, si yo estoy pidiendo a mi hijo que está en la República Dominicana y nunca ha venido para los Estados Unidos, yo hago una petición para él, él va para el consulado, él entra, cuando ellos establecen nuestra relación, que no es inadmisible, y tiene su residencia, ¿verdad? Bueno, eso mismo se le puede hacer a la persona que tiene DACA, dependiendo de si ellos consiguieron el DACA antes de cumplir los 18 uh-huh. años o qué cerca a su cumpleaños ellos consiguieron las protecciones de DACA. Y lo que eso quiere decir es que la razón que personas que ya han estado en los Estados Unidos, que salen, no pueden arreglar tan fácil como eso, es que tienen presencia ilegal. Más temprano, en el primer segmento, estábamos hablando de que las personas que tienen DACA, su presencia ilegal muchas veces se ha pausado antes de comenzar a correr. So, para ellos nunca han tenido presencia ilegal. Lo que eso quiere decir es que para muchas personas que tienen DACA, nosotros hemos podido hacer una petición de parte de su padre o su madre, o una petición de su esposo o su esposa, y al final de esa petición, mandarlo para el consulado, hacer el procedimiento del consulado, y ellos vuelven como en una semana, sin problema, sin tener que hacer un perdón, y pueden entrar como cualquier persona y se le otorga su residencia. Eso es para las personas que consiguieron el DACA cuando eran menores.
para las personas que ya tenían más tiempo y ya habían corrido su presencia ilegal cuando consiguieron su DACA, todavía hay diferentes opciones. Esas personas usualmente califican para el Provisional Waiver, que es un perdón que se hace del lado de los Estados Unidos, que la persona entonces nada más sale cuando ya se le ha otorgado el perdón, y la salida usualmente es por una semana o 10 días, y es un perdón, ese proceso coge un poquito más de tiempo, porque el primer proceso es mucho más rápido que le estaba hablando, pero el Provisional Waiver coge un poco más de tiempo para ayudar a esas personas que tienen padres que son ciudadanos residentes o tienen parejas que son ciudadanos residentes, que puedan pedirle este perdón para ellos poder quedarse con su pareja. El perdón está basado en lo que sufriera es la pareja que está aquí legalmente, o el padre o la madre que está aquí legalmente. Y lo que esto hace es que la persona hace un proceso de perdón desde adentro del Estados Unidos y entonces sale para el consulado, pero cuando sale ya sabe que va a poder volver, en sí que no tenga otra cosa que lo haga inadmisible, como un crimen en su país que no sabemos, un crimen aquí que no dijo, que estuvo involucrado con algún grupo terrorista o alguna pandilla o algo de ese de esa magnitud, pero usualmente no hemos tenido a nadie, aunque sea por nuestra firma, que ha tenido un problema volviendo cuando ha tenido ese perdón. El proceso es un poco más largo, ese proceso usualmente del comienzo al final nos coge como 2 años, pero usualmente en una renovación del DACA, la persona durante el tiempo que ha renovado ese DACA puede hacer el procedimiento completo, y ya para cuando viene su segunda renovación ya tiene una residencia. Uh-huh. So, es un proceso que es bien beneficioso para las personas que han podido coger parte de eso, y hay muchas personas que califican para eso y que por algunas razones no lo han hecho. Algunos es el dinero, pero lo que he visto de verdad es que muchas personas o no saben que califican para eso, o lo han dejado ir. Tú sabes, muchas veces uno se pone cómodo. Uh-huh. Y bueno, yo estoy aquí, yo estoy legalmente, tengo mi permiso de trabajo, no hay por qué seguir haciendo otro proceso, creo que me voy a meter en problemas si hago otro proceso. Y de verdad, uno debe escoger este tiempo de protección para uno beneficiarse de procesos que lo van a hacer legal permanentemente. Y así no tienen que preocuparse de qué pasará mañana, quién está en oficina, cuáles leyes van a cambiar, porque entonces están aquí de una manera permanente. So there's several different options available to people who entered with that, who have DACA. I'm going to go over a couple of them, but first I want to talk about these change by case. So depending on when you enter, depending on your immigration background, depending on your criminal background, depending on who you're related to, these things can change. But for many people who have DACA and obtained it before turning 18, they've never had unlawful presence in the U.S. because their time was told before turning 18. And then at the time that they got DACA, their time was also paused. So these people can be helped in a way that you can petition them the way you could petition anybody who's outside the U.S. So I could petition, let's say I'm going to petition my son in another country. I can petition him, he can come. Once my petition's approved, he goes to consular processing over there, comes to the U.S., has a permanent residence, right? If you have DACA and you got it before you turned 18 or close to your 18th birthday, it's possible that your parents can petition you while you're in the U.S. You wait that year that petition takes while you're here in the U.S. Then you leave to go consular process. You're out there for about a week for consular processing. You come back and you have a permanent residence. That's a real possibility for people who have parents who are U.S. citizens or parents who are legal permanent residents, or who have spouses who are permanent residents or U.S. citizens. The time will change between U.S. citizens and permanent residents due to when visas are available. But for both of those, you'd be able to consular process as long as you fit. You don't have anything else that prevents you from that, such as, you know, criminal record or involvement in something that's considered sensitive for the United States. But those are all things your attorney can tell you. But it's a great process because
with very little hassle, you can end up having a permanent residence. And it's all, we always advise people to try to go to a program that's more permanent if you're in a program that's temporary, because you never know how the tides will change or how the law will change. Another thing that people often don't know that they're eligible for is a provisional waiver. This waiver isn't discussed much in the news, which is a good thing, but it's a protection for people who have family in the U.S. So if you're the son or daughter of a permanent resident or U.S. citizen, or you're the spouse of a permanent resident or U.S. citizen, you're allowed to petition for this waiver. This waiver gives you the right to be able to petition to be allowed to stay in the United States. It's called a stateside waiver, even though you have to leave once the waiver is approved. But when you leave, you know you're going to be allowed back in, barring there being some crime that immigration couldn't find, or barring that you're involved in some kind of terrorist or gang activity or something that's considered a danger to national security. So this provisional waiver is available to a large breadth of people out there. Many people haven't done it either because they've become comfortable with the status they have, and they're like, well, I can go to work, I can do this, I'm legally here, I don't need it right now. Or because they don't know that they qualify for the status, or they figure, you know, I have to wait a 2-year process, I don't really wanna do that. All those things add to why people haven't taken advantage of the provisional waiver as they could. But this is really an opportunity for someone who has DACA, who maybe got it after they turned 18, who was older, who had already had unlawful presence here, to have their unlawful presence basically waived by the government and them being able to become a permanent resident. Now, the status does take the whole process from beginning to end, usually takes about 2 years, which luckily it's the same amount of time you get for DACA between renewals. So you can renew your DACA, start the process, and by the time you need to renew again, you may already have your permanent residence. So it's really important, because with these statuses, you don't have to worry about what's going to happen. In the change of the law, change of a presidency, none of that really matters, because you're already in a safe kind of space. And if you become a permanent resident, then you have a shot at becoming a U.S. citizen, and then you really don't have to worry about the changes in the law and how they might affect you or your family. So that's why those are some of the benefits that you can have under DACA. You also are allowed to qualify for any of the other things that are available. So depending on your personal situation, you may have more options. Claro que sí, Abraham. Y como tú nos estás diciendo, todo depende de su situación. So va caso por caso, personalmente. So usted tiene que, como ya le mencionamos antes, ir donde él y él verifica el caso suyo, qué opciones usted pueda tener y cómo puede resolver la situación. Para eso está él, para que pueda usted hacerle las preguntas concernientes a su caso independiente, porque todas las personas no son iguales, no todas las personas entraron en la misma circunstancia. So es un poquito difícil, por eso se trabaja caso por caso, como él nos dijo. Abraham, me gustaría también saber si alguno de otros temas, de otros programas, han sido afectados con estas órdenes ejecutivas. I would like to know, besides what we have talked about DACA, if there's any program, other programs that are being affected from the executive orders. Not necessarily through the executive orders, but there are also other programs that seem to be on the chopping block. One of them are, for some countries, a temporary protected status, or TPS. TPS is a program that basically certain countries have gone through some issues. Sometimes it's because of persecution, sometimes it's because of natural disasters. They get put on a list and they get a temporary status to be able to be in the United States while their country gets over whatever's happening. One of the big countries that we've seen with this is Haiti. They've been under TPS since they had the earthquakes. We've seen it with El Salvador, has some people that came before, I think it's 2001, who are under TPS. And we see this with many Middle Eastern countries and some African countries that some of them have TPS status. What has happened is that for some countries like Haiti,
like El Salvador, we've seen that they've extended the TPS for lower periods of time, and that there's been talk about terminating them off the list of countries that have TPS. So although the program itself might not be in trouble, those countries might no longer be able to renew their TPS. Okay. So, aunque no hay un programa, no hay por orden ejecutiva algo que ha cambiado con algunos del otro programa, el programa de TPS sí es un programa que hemos visto que para algunos países pueden ser eliminados de la lista de países con TPS. Para esos países como Haití, como El Salvador, pues hemos visto que han renovado el TPS por menos tiempo que usualmente lo renuevan y que han estado hablando de si van a remover esos países de la lista de países que tienen TPS. Lo que eso quiere decir es que esos países deben, la persona que tiene TPS de esos países también deben estar mirando a cómo pueden arreglar su estatus. Claro que sí. Y Abraham, ¿qué opciones tienen ellos para mejorar los beneficiarios de TPS? ¿Qué opciones tienen para renovar el estatus migratorio? Ellos tienen diferentes opciones. Tienen la misma, algunos de ellos tienen las mismas opciones que le ofrecí para el DACA. Eso no la voy a repetir. Okay. Especialmente porque sé que no nos queda mucho tiempo. Pero ellos tienen una opción mejor también. So, en la ley de inmigración se interpreta de la misma manera usualmente. Pero en algunos casos, los circuitos federales, esos jueces, que son ya jueces federales, deciden, por el caso que entró delante de ellos, que esa ley, no la, el Departamento de Inmigración no la está interpretando de la manera correcta. Okay. Y lo que eso puede hacer algunas veces es que haga un split en los circuits, que haga... En diferentes partes del país, la ley se está implementando diferente a otras partes porque los jueces han decidido que el departamento lo tenía erróneamente, pero no ha sido algo que ha sido cambiado por el departamento o que ha llegado al nivel de la Corte Suprema del país, que nada más coge varios casos y nunca ha cogido uno de estos casos. So, lo que eso hace es que haga un split en los circuits y que en diferentes partes del país la ley la estén implementando diferente. Lo bueno para nosotros en Pensilvania es que nosotros estamos parte del Third Circuit Federal. Y eso es lo que quiere decir que las leyes, los dictados de ellos son mandatorios para inmigración en esta área. Okay. So, lo bueno de eso es que recientemente nosotros y el Ninth Circuit de California y se me olvida cuál fue el otro circuit, pero el 6 circuit. Hay tres circuitos de la ley federal, tres partes del país. So nosotros, cada circuito cubre varios estados. Pero nosotros somos uno de tres circuitos donde las personas que tienen TPS pueden ajustar su estatus. El ajuste de estatus es bien beneficioso porque el ajuste de estatus quiere decir que si una persona está casado con una pareja ciudadana, uh-huh, ellos pueden obtener una residencia y el proceso nada más te coge como 6 meses. Uno comienza el proceso, en 3 meses uno tiene permiso para viajar, permiso para trabajar y en 6 meses uno tiene su residencia. Es un procedimiento que es completamente contenido adentro de los Estados Unidos y que usualmente nada más está reservado para personas que entraron con visa o personas que entraron que fueron inspeccionadas antes de entrar. La diferencia quiere ver con algo un poquito más técnico y no lo voy a aburrir, pero quiere decir básicamente que cuando te otorgan el TPS es como que alguien te está admitiendo al país. So por esa razón uno puede hacer un ajuste de estatus si uno está bajo uno de los circuitos donde han llegado a esa decisión. So para personas que tienen TPS aquí en Pensilvania, ellos pueden obtener un ajuste de estatus. Y eso es bien importante porque en un poco tiempo pueden obtener su residencia, pueden obtener permiso para viajar fuera del país y no tienen que preocuparse de los cambios que están pasando con inmigración o si eliminan a su país de la lista de países que tienen TPS. So, le recomiendo a alguien que tenga TPS, que está ahí, que está preocupado, que si están casados con un ciudadano, que se beneficien de hacer un ajuste de estatus. Claro que sí, y es bien importante este programa. Como tú has mencionado, pueden obtener algún estado migratorio
en el cual puedan permanecer en el país. Y como tú nos has estado diciendo, si lo tienen, aprovechenlo a las personas que nos están escuchando allá afuera. Abraham, ¿qué tú le recomiendas a esos inmigrantes que nos están viendo el día de hoy, que, o no tanto los inmigrantes, algún familiar, amigo, que pueda estar viendo lo que estamos hablando nosotros el día de hoy? ¿Qué consejo tú les das a ellos? What advice would you give to the immigrants that are watching the program today? El consejo que yo le puedo dar a cualquier inmigrante que esté oyendo, familiar, que esté oyendo hoy, es que si tienen una oportunidad de arreglar su estatus, a un estatus legal. No si alguien le viene vendiendo algo que no existe o algo que se ve como que mañana le van a salir los papeles, pero si de verdad tiene una opción, si va y se chequea, va a una consulta y le dicen, usted tiene una opción para arreglar, le estoy recomendando que arreglen ahora. Las leyes están cambiando y no están cambiando para la mejoría de los inmigrantes. El presidente, nos guste o no nos guste, va a estar ahí por 4 años. Quiere decir que en esos 4 años lo más probable es que las pólizas para los inmigrantes se pongan peores y peores. So, si ahora mismo usted tiene un estatus temporario o no tiene estatus y hay alguna manera de arreglar su estatus, debe comenzar el proceso. Lo que hemos visto en el historial de inmigración es que si ya la persona estaba en el proceso de arreglar, usualmente lo dejan terminar de arreglar. Pero si no ha comenzado el proceso y cambia la ley, ya no se puede amparar de ese proceso. Eso es bien importante para la persona, de que ahora que hay tantos procesos disponibles, por lo que ha hecho el presidente previo, que uno se trate de agarrar de cualquier de esos procesos que uno califique y comience a arreglar sus documentos para que tenga aquí en una manera un poco más permanente, una manera que no cambie porque el presidente cambia. Para cambiar, vamos a decir, el estatus de un residente es bien duro. Tuviera que hacer un cambio del Congreso y ellos no pueden llegar a un acuerdo bajo nada. So, no es algo que sea un peligro muy grande para los inmigrantes que están en ese estatus. Pero para las personas que están en estatus temporario, eso puede ser mucho más fácil para que el gobierno lo cambie, que de la manera que enfuerce lo cambien. Y se puede volver mucho más duros para esa persona. Solo estoy advirtiendo que si estén bajo ese, si no tienen documentos, si están aquí bajo una documentación temporaria, que traten por todos los medios de arreglar su estatus. Claro que sí, Abraham. Y como nos estamos quedando cortos de tiempo, sí. Quisiera agradecerte por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Claro. Y a todas esas personas que estuvieron viendo el programa, que nos están escuchando, les recomiendo que vayan a donde Abraham. Él está ubicado en la oficina de Cultural Law, en el 501 de la Washington Street. Es el mismo edificio del Centro Hispano, para esas personas que conocen el Centro Hispano. Y pueden llamar también al 610-375-4380. El número de él estuvo colocado en pantalla durante prácticamente todo el programa, para que puedan llamar, comunicarse con él. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta que ustedes necesiten hacerle, él les pueda orientar. Y sin más nada que decir, muchísimas gracias a todos por estar viéndonos el programa. ¿Alguna cosa más que quieras añadir, Abraham? No, gracias al centro por ponerle este programa para de verdad educar a la persona de qué es lo que está pasando con inmigración. Muchas veces oímos cosas de diferentes sitios y no sabemos qué es correcto, qué es la verdad. Y es bueno que hagan sitio en la comunidad, que estén poniéndose adelante y tratando de ayudar a nuestra comunidad. Estoy feliz de poder ser parte de esta publicación. Claro que sí. Gracias a ti por estar aquí. Thanks for everybody who listened to the program. And people who wants to talk to Abraham, they can go to his office and go to the building of the Hispanic Center, which is 501 Washington Street. He's located at the 4th floor in Cultural Law. And the phone number you can reach him is 610-375-4380. Thank you. Bye-bye.
El Centro Hispano on BCTV is supported by UPMC for You.